Oh, you're recording? Buenos días, chicas. Buenos días, chicas. Good morning. Hoy es martes 8 de enero y ahorita son las, van a ser las 7 de la mañana. Tengo ahorita una cita en el doctor para los ultrasonidos de mi pecho y la mamografía. Y ya voy un poquito tarde. No traje ni un pote de agua, Lali. Tenía que tomar agua, I guess. Y pues sí, chicas, ahorita en un ratito las miro. Nada más que me puse a grabar porque como estaba todavía oscuro, me dio miedito. Nos dio miedito. Vengo con mi hija. Ahí está, miren. Y pues ya, ahorita nos vamos. Está queriendo llover. Ahorita nada más está chispeando. Me da miedo salir en la madrugada sola. Bueno, no vengo sola, pues, pero como con mi esposo o alguien que nos pueda defender. Bueno, chicas, ahorita las miro en un ratito, aunque yo sé que no me van a dejar grabar ahí adentro, pero voy a tratar de grabarles un poquito a ver qué es lo que puedo grabar. Ciérrale, mami, porfa. ¿Sí le cierra afuera o no? No. ¿No, verdad que no? Tomos ahorita no queda lejos, chicas, queda aquí como unos 10 minutos donde tengo la cita, pero de todos ya faltan como unos 10 minutos y no, casi nunca me gusta llegar tarde a mis citas. Me desperté a las 6:10 de la mañana y de aquí en lo que me arreglé poquito porque tampoco no quería ir así toda despintada. Pero sí, chicas, déjenme, ahorita las miro en un ratito. Está haciendo mucho frío, pero... Ya llegué a la clínica, ahorita nos vamos a bajar, ya voy tarde. Pero pues sí, chicas, espero poderles grabar poquito ahí adentro. Ya llego, ya vengo bien, bien tarde, son las 7:05, 7:08. Pero sí, déjenme, ahorita les grabo. Ya salí de mi cita. Ahorita ya van a ser las 9 de la mañana. Tenemos mucha hambre. Tenemos mucha hambre, no hemos desayunado nada. Ahorita ya voy para la casa. Al ratito tengo otra cita a las 11 con mi doctora regular para que me dé los resultados de unos estudios de sangre que me hice. Y pues no sé, no creo que vayan a tener los resultados de los ultrasonidos y el mamograma que me hicieron. Pero sí, chicas,
tengo mucho sueño. Tengo mucha hambre. Ahorita mi cafecito ya lo quiero. A ver, ahorita que llegue a la casa va a ser lo primero que voy a hacer. Bueno, pues a ver cómo salen mis resultados, porque ojalá y salgan bien, chicas, porque realmente sí me preocupa, porque me duele mucho mi pecho derecho, mi seno derecho, y es como que una incomodidad muy, no la aguanto. Me duele mucho, la siento como que la tengo, como que tengo hinchado, y luego es parte de mi axila también, que también tengo así como que hinchado y una bolita. Y pues pues estoy así como que un poco nerviosa de esperar los resultados. Ojalá y primero Dios salga todo bien, chicas, porque sí me preocupo. Tengo a mis hijos y sí me preocupo, como les digo, porque pues sí, yo tengo mis hijos y no me gustaría tener alguna enfermedad grave y no poder cuidarlos. Pero pero sí, chicas, también no sé, la que me hizo el ultrasonido la veía así, yo como que rara me miraba y todo eso, pero tal vez sea nada más mi mente. Ahora me voy a preparar mi café, pero voy a poner agua primero. Mi hija no se espera y se anda comiendo el pan. Voy a ponerme agua para hacerme mi café. Yo no puedo tomar, no puedo comer pan sin café. Me atora. Pues dejen hacerlo, chicas. Y ahorita las miro. El cafecito me lo voy a tomar con este pan súper rico y delicioso que me hizo mi mami. Esta es una sema, o no sé cómo le digan, y dos conchitas, pero estas conchitas están hechas a mi gusto y al estilo de mi mamá. Miren, súper ricas y deliciosas. ¿Dónde vamos? A mi cita. Ajá. Está moviendo, mis zapatos. Ajá. ¿Ya? Miren, chicas, voy a comer unos frijolitos de la olla con cilantro, cebolla y chile picado. ¿Y tú qué estás comiendo? Estoy comiendo eso con eso. Mira. ¿Chips con frijoles? Sí, mira. A ver. That's cool, that's good. A ver, rico, ¿ah? I know. This is so delicious. Rica, ¿quieres macaroni? ¿Ahorita vas a comer macaroni? Sí. Ok, ahorita te hago, ¿ok? Bye. Bye. Buenos días, chicas. Hoy es miércoles 9 de enero. Pues ahorita me acabo de levantar, vamos a desayunar. Ahorita ya estoy haciendo mi desayuno, déjenles muestro. Miren, espérame papi. Estoy haciendo unos huevitos revueltos con cilantro y cebolla. De los de nosotros. I finished. Bloopers, mommy. Así es como se ve ahorita, antes de que le pongan los nuevos muebles.
cómo quedó mi cocina. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. Mira que estoy viendo. Peppa Pig. Te acabas de levantar, ¿verdad? Está haciendo mucho frío, tápate. ¿Qué me tapé? Okay.